Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo va de hablar y hablar y con mi micrófono, cagado. <laughs> Ay, no. A veces pasamos unos roches en, en momentos así, reuniones virtuales o formación, increíbles. Okay. Buenas noches. Hola, señorita, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, gracias. Yo tengo una consulta con respecto ¿Digo? a los laboratorios. Eh, ¿Son ¿Sí? tres o son más? Creo que son tres. Déjeme ah, okay, confirmarle. Déjeme confirmarle ahorita. Son tres y el, y el final, Blick. Sí, tres y el final, es correcto. Es que yo los hice el fin de semana, hice el 1 y el 2, y ahorita que entré a, a, a verificar si tiene había uno. uno más. No, no tenía ninguno de los dos realizados. Entonces lo volví a hacer. Ah, ok. Perfecto. Así que me voy, a, me voy a sacar cuatro notas. Tiene que sacarse diez en todas. Ok. Últimamente he estado viendo muchos nombres con la Z. Con la Z sí de verdad ya día le iba a comentar a, a Zaira tengo una niña que es un estudiante que se llama Karina y tengo otra que se llama Zaida y, ah y... sí a mí me con Zaira con Zaida con, con Saraí con Sonia Soraya entonces espera ahí así que ya adop... <laughs> Eso ya es un nombre. <laughs> ya sí ya se sí, parte de mí como en mi casa a veces me dicen Nelly y yo no no es Nelly es Nels", y de Nelson le digo yo ay a veces tenemos unos nombres que son bonitos pero no los pronuncias como debería de ser <laughs> sí, sí así, así toca, es pero... no nos bueno, pronunciamos diferentes somos diferentes, sí. somos diferentes. por ejemplo el de por ejemplo el de de Marian eh, lo he visto escrito con con doble r y con m. El ah sí. Bien, y hay bien, sí. Hay varias formas como igual el de el, quién es quién es el que tiene el Scarlett. Usted también verdad Marian. Sí. No. <laughs> tiene el <laughs> Scarlett el, el suyo es con e verdad. Inicia con e. Sí. Es que mi papá es cuando uno... Lo dijo, pensé que lo iban a poner sin ese, pero la señora me dice que quizás no sabía y lo puso con, hasta TH le puso al final. Sí, el, el Scarlet, me imagino que por la Scarlett Johansson, no, no, o sí. Dice que por una novela que veía, pero... Ah, saber. Ah, bueno. Así, ¿verdad? Mejor no saber, dice. Estaba. bien. Los papás lo ven los nombres que le ponen. Caballo, no, menos papá no, papá, mal No, papás, menos mal no nos pusieron el del calendario. Sí, Ay, Yo no. me un nombre de hombre me hubiera tocado. <laughs> A mí también. Así que, menos mal. Hola Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya descansando, qué galán. ¿No la escuchamos, Lilian? Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. No se Buenas preocupe. Noche. Buenas noches, bienvenida, descansando gracias. ya. Alvita, ¿qué tal? ¿Llegó con bien, bien. ayer? <risa> bien, bien, <risa> gracias a Dios. De acuerdo, qué bueno que haya llegado con bien. Ayer me quedé pendiente. cuando me dijo que estaba lloviendo y yo, ay, Dios mío, dije. ¿Y ese que como están haciendo un bypass en Santa Ana, está terrible la salida. Ay, pero no es el que está buscando ya para. Como, como que de Metapampa. Ah, sí. pero tienen ratito de estar con esa, sí, con esa vuelta, bien. creo yo, de, de, de estar este, está arreglando, de, de, de ir por la calle, ay, ¿cómo que se llama esta calle? Pero la calle Vieja al Molino, creo que es. Sí. Que va a salir a, a San. A San Pablo, a Tacachico, creo que va a salir esa calle No, Ciudad Arce Calle Vieja Ah, la, la, la de Arce Ah, pues no, sí. yo pensé que la estaban haciendo al otro lado No, está entre allí, allí era un redondel Entonces están haciendo un bypass ahí Entonces hay un caos <laughs> Bueno, creo que todos lados está así bueno, vamos a comenzar. Qué alegría verlos y verlas. Eh, hoy vamos a cerrar el módulo 1. Eh, ok, no se preocupe, Abraham, no se preocupe, no hay problema. Vamos a cerrar el módulo 1. Hola. Buenas ¿Hola? noches. Hola, Jaimito, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están esos, esos ánimos? Cansaditos, <laughs> relajados. Super, ya casi. <laughs> Todo ready, dice. Muy, Muy bien, bien, voy a pasar así rápido. Hola, buenas noches. ¿Qué me dijo buenas noches? Oh. Hola, Verito. Hola, Verito. Sí, Hola. sí, estaba, estaba con dudas si era la voz de Vero o la de Lilian, pero me acordé que Lilian ya, había, ya habíamos platicado. <laughs> ok, por ahí algunos compañeros ya están de oyentes. Ah, muy bien, Carlitos Ismael Flores, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenido, bienvenido. Muy bien, vamos a pasar así rapidito la asistencia. Albita, presente. Ok, Belén, gusto poder. Ah, Belén. Buenas noches, Beléncita. Buenas noches, preséntele. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, mire aquí siempre. <laughs> Excelente, Carlitos Ismael ya me dijo presente. Eh, Claudita, por ahí ve a Claudita. Hola, hola, buenas ah, pues noches sí. a todos. Sí, aquí buenas soy. noches, bienvenida. Christopher va en traf, en, conduciendo. Daniel Antonio, Daniel Antonio, no lo veo, no lo veo. Bueno, por ahí tendría que estar Daniel Antonio, ya vamos a ver. Ok, Danielita, Danielita. Ok, todavía no. Por ahí está ahí Jaimito. Presente. Gracias, Jaimito. Jennifer. Jennifer. Hola, buenas noches. Aquí estoy. Hola, excelente. Ahorita pongo la cámara. <laughs> Vaya, de acuerdo. José Edwin. Creo que me dijo que iba a. Buenas ayer. noches, presente. Ok, gracias. José Jonathan. Jonathan. Sí, presente, Lick, presente. Aquí está, aquí está, sí. yo diciendo que otro rato va a estar presente. Sí, aquí <laughs> okay, a... Juan Alberto, Beltrán, sí, Juancito. Hola, Lick, presente. Mire, mire, y usted en la playa está. <laughs> ahí, ahí está en la playa, qué barbaridad. <laughs> y todos en casita, qué bárbaro. <laughs> Nada, bueno, está, no está. <laughs> Ok, Lilian, por acá la vi. Liliana, gracias Liliana. Liliana, Lili. Elvita Vid. Elvita Vid. No, Margarita. Marian. Por ahí está. Mario Osvaldo. Marito. Marito. Ah, Marito, creo que me puso, no se sé, ver el chat. No sé si también va conduciendo. Déjenme ver un segundito. Mario Osvaldo. Bueno, ya vamos a ver. Mario Osvaldo, eh, Mirna Elizabeth, Raquelita, Ricardo Ernesto, Richard. Hola, buenas noches. ¿Tanto? Bienvenido. Hola, hola. Okay. Salvador. Salvador, que se nos hizo Salvador. Hola, buenas noches. Buenas noches. Samuelito, ¿dónde estará Samuelito? Acá estamos, aquí estamos. Aquí Presente. está Samuelito, ok, gracias. Berito. Presente, Eli. Okay. Gracias. William Francisco. William. William. Ok. ¿Saira? Presente. Ok, William Francisco presente y Zaira. Muy bien, vamos a eh, iniciar con el recordatorio del día de ayer. ¿Nos quedó alguna pregunta pendiente ayer? Recuérdenme. ¿Quedó alguna duda o pregunta? Hable ahora o pregunte más tarde. <laughs> a ver, ¿quedó alguna duda el día de ayer? Pendiente, no, ¿verdad? No les quede debiendo preguntas. Muy bien, nos vamos a dar inicio a la octava jornada, es decir, el cierre del módulo 1, en el cual pues hemos venido trabajando diferentes elementos, diferentes estrategias, hemos venido hablando un poco de marketing, como se lo dije al inicio, este mundo es infinito, es enorme, tiene una gran cantidad de eh, elementos que podemos aplicar. Y bueno, pues nosotros estamos encaminados a eso. Así que uh, dos participaciones del de aprendizaje del día de ayer. Dos participaciones. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? A ver. Voluntarias. Voluntarios. Voluntarios, voluntarias. hola Berito, cuéntenos eh, se habló sobre los el, el email marketing uh -huh. y eh, donde se, se debe de usar dice para un mercado objetivo uh -huh. Entonces, lo que lo que se habló eh, uh -huh. digamos si ahí digamos si, si usamos el el correo o sea puede ser un poquito más extenso quizás ¿verdad? Pero, uh -huh. pero, no, no, ¿cómo le diría? O sea, tiene potencial, ¿verdad? Para poder, este, darse la publicidad o lo que yo quiero ser, lo que yo quiero dar a conocer a mi cliente, este, ya específicamente. Ok, dar a conocer o publicar algo en particular, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más nos quiera compartir sus aprendizajes ¿O lo que recuerda del día de ayer? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eh, yo quisiera abonar de que, me mencionaba usted, de que para realizar esta estrategia existen herramientas, no hacerlo de correos institucionales o personales, porque puede ser que nos manden a spam directamente. O puede que tenga... De hecho, <laughs> de hecho nos manda automáticamente en spam cuando... Hemos publicado demasiada información, ¿verdad? Entonces eso se vuelve una limitante bastante grande. Por eso eh, hacemos énfasis aquí a usar mejor herramientas. Ok, vamos a hacerlo acá por medio de la ruletita. Déjenme ver quién se recuerda. Déjenme, les comparto pantalla. Veamos. Pregúntame. Faltan dos personas que anotar. O una, si dos personas me faltan. Vamos a ver, tenemos un segundito. Acá estamos. Acá estamos. Vamos a ver. Veamos, veamos quién más va a compartir sus aprendizajes. Vamos a ver, le vamos a preguntar a mi querida Ruleta. Veamos, aquí no hay tales de... Si ya participó, vamos a ceder el puesto. Ok, Lilian. Felicidades, Lilian. Cuéntenos el aprendizaje del día de ayer. Fíjese qué malas noticias. <laughs> a ver, porque el día de ayer no me pude conectar porque tuve una situación familiar y tuve que salir de San Salvador. Entonces, vale, ayer. pues... De fui acuerdo. A la clase de acuerdo Entonces, y el aprendizaje de la jornada anterior Lilian ah um, ¿Es que recuerdas que hablamos antier eh, antier hablamos sobre quiero ver déjeme recordar hashtag y palabras clave <laughs> gracias ah, okay. gracias por la ayuda compañero <laughs> ya le ayudamos a la compañera sí Sí, sobre la, 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 las palabras ¿verdad? claves, cuando uno quiere buscar algo, pues tiene que poner como, como la palabra que más o menos se asocia a lo que uno quiere buscar, ¿verdad? Así ah, es, hablamos del, del uh, optimización de motores de búsqueda, del SEO. Bien, gracias, CEO, correcto, Vamos bueno. a otra participación. Veamos quién más sale favorecido o favorecida. Veamos. y delfonso puede ah no pero delfonso me dijo que estaba de oyente vamos a ceder vamos a ceder Mira. quiero ver uno más carlitos qué tal <laughs> ya había participado usted verdad el día de ayer <laughs> no ahorita ah no ahora no no ahorita no ahora, yo, tío, ahorita le digo <laughs> No, ahorita no. Bueno, este, eh, sobre email marketing, ¿verdad? Así bueno, es. también este, estábamos viendo pues que nos podía servir también para fidelizar y, ¿cómo se llama? Fidelizar y crear una mejor lealtad con los clientes que ya tenemos, ¿no? Y, o sea, okay. aparte de generar nuevos, nuevos prospectos. Muy bien, generación de nuevos prospectos, excelente. Cuando nosotros hablamos el día de ayer de email marketing, eh, hablamos muchísimos elementos, vimos ejemplos, vimos incluso eh, ya experiencias que nos compartía eh, Jennifer, experiencias que nos compartía Samuel, ya en la práctica, ¿verdad? Y la funcionalidad de estas, y ¿sí? también hablábamos. Que esta estrategia, pues es una estrategia bien pensada, también es sí. una estrategia para poder fidelizar clientes, entre otros eh, objetivos que nosotros perseguimos. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de email marketing, estamos, a, perdón, de, de, de marketing digital y no solo de marketing digital, sino que de una estrategia llamada en este caso email marketing, pues nosotros tenemos que definir y plantear objetivos concretos los que nos permitan poder alcanzar esos, esas metas que nosotros nos hemos trazado o hemos buscado eh, o, o tenemos como finalidad. Sabemos de que el hecho de hacer una publicación no solamente debería de ser por hacer esa publicación, sino que debe de llevar un porqué, debe de dar una razón de ser y el hecho de tener claridad eh, es lo que nos va a llevar a poder establecer eh, que estos... Eh, Objetivos en algún momento sean medibles, alcanzables, realistas eh, y que estén en tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos la estrategia de email marketing? Aparte de, de poder eh, conocer eh, nuestro segmento, aparte de poder trabajar con nuestra base de datos, por ahí nos hacían la pregunta: ¿y qué pasa si quiero comprar una base de datos? Ah, bueno. Decíamos que no era recomendable cuando no tenemos claridad del objetivo. Pero si yo ya tengo claridad del objetivo y puedo comprar una base de datos confiable, enhorabuena. Sin embargo, sin embargo, como recomendación, ¿verdad? Se lo decía que lo ideal sería que con, trabajáramos con esa eh, base que nosotros ya tenemos. Pero si nosotros nuestro objetivo es eh, hacer un atarrayazo, como decimos, ¿verdad? O, o hacer eh, captar una cantidad de leads o captar una cantidad de nuevos usuarios o nuevos clientes, probablemente esa estrategia sería bien acertada. Eso sí, siempre y cuando usted tenga claro que esta eh, estrategia o esta forma de hacerlo, es decir, si yo compré una base de datos con información X, posiblemente ya esté segregada, ya esté filtrada, pero probablemente no, no te garantía también que vamos a obtener los resultados que cuando nosotros ya tenemos una base como tal. Ejemplo que nos ponía el, el compañero Samuel, decía, bueno, nosotros hemos hecho alianzas con tal banco, con tal banco para esto, esto y esto. Entonces, como ya hay un mercado, ya hay un segmento, ya no hay que ir a abrir esa, esa puerta, ¿verdad?, de, de ofrecerle un producto o servicio la fidelización, el seguimiento, ¿para qué más nos puede servir el email marketing? Bueno, muchas veces eh, nos han caído correos de repente en nuestro cumpleaños. ¿Cuántos de ustedes les ha caído eh, correos en su cumpleaños de las empresas de X empresas? Y usted se queda, sí, se acordó, confía, se acordó eh, tal empresa, se acordó tal empresa, me mandaron, me dijeron felicidades o ya pronto se acerca tu cumpleaños. ¿Qué estamos haciendo con esta estrategia? Primero que nada, eh, estamos queriendo fidelizar. ¿Cómo lo hacemos para fidelizar? Pues tocando esa parte sentimental de nuestros clientes. Yo ya toqué una parte sentimental. ¿Cuál es la parte sentimental? Me recordé de su cumpleaños. Claro, muchos de nuestros clientes se quedan así como, ¿y cómo sabían que yo mañana cumplo años? ¿Cómo sabían que yo ahora estaba cumpliendo años? Las personas se quedan sorprendidas. Nosotros no nos sorprenden porque sabemos que eh, una de las cosas que hacemos al momento de hacer nuestra base de datos es la recopilación de información, de ten nombre completo, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, DUI, fecha de nacimiento, entre otros, porque sabemos que eso... Al final vamos a necesitar o pretendemos utilizar esa información para lograr un objetivo concreto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese panorama, a nosotros se nos hace más fácil poder generar una estrategia bien puntual. Las estrategias de email marketing tienen muchísima efectividad, pero muchísima, muchísima efectividad siempre y cuando usted tenga bien claro el objetivo, siempre y cuando usted la tenga bien orientada, al igual que cualquier estrategia que usted piense establecer. Muy buena puede ser la estrategia que usted tenga, eh, muy buena puede ser la herramienta, la red, la, eh, la herramienta digital, el sitio web, pero si usted no tiene claridad hacia dónde quiere llevar ese paso que va a dar vamos a seguir divagando, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo más de lo mismo y no vamos a lograr resultados. Por eso es que a veces decimos, pero es que mire, yo subo publicaciones o hago publicaciones, mando correos y no tengo los resultados esperados, porque de pronto no hemos orientado, no nos hemos encaminado directamente qué es lo que queremos lograr. Pero no solamente nos quedamos a nivel de qué quiero lograr, también nos quedamos a nivel de... ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que lo que estoy haciendo ha tenido efectividad? ¿Cómo voy a saber que lo que estoy eh, generando para mi organización en realidad tiene los resultados esperados? Entonces, para ello, también, así como en las diferentes... Eh, redes podemos medir así como podemos medir en los sitios también podemos tener las métricas de email marketing ahora bien qué vamos a lograr con las métricas de email marketing primero que nada debemos de definir eh, antes de, de irnos a métricas debemos de definir al menos un par de claves que nos van a permitir tener una campaña exitosa en email marketing. La primera de la que ya hablamos, eh, lo hemos venido diciendo creo que este es el primer día de cuando les digo hay que tener claro el objetivo, hay que tener claro a quién se lo voy a ofrecer o se lo voy a, a, a brindar eh, esta estrategia. Y vemos primero que primero hay que saber, ¿qué decíamos? Primero hay que saber segmentar, decíamos. Luego... Ah, permítame que no puedo agarrar la plumita, que me he quedado sin lapicero ahorita. Ok. No puedo usar No, no pude. No, no me permitió. No me permitió mi puntero. A ver, ahí está. Vamos no, no, a ver. Como cuando, el, como cuando la computadora se pone en modo ya no quiero seguir. Sí. Okay. Veíamos que primero tendríamos que hacer nuestra segmentación, que es algo que ya tenemos claro. Luego, crear un buen copy, es decir, tener claro el mensaje que vamos a generar, aquel mensaje. Que no sea aburrido un mensaje que no sea demasiado largo, un mensaje que sea llamativo, un mensaje que en 30 segundos o en menos el usuario lo ha leído, le ha captado su atención y, sobre todo, ha hecho el call to action o ese llamado de acción: es decir, le dio clic a ese correo e ingresó a la landing page que teníamos o que tenemos. Y empezó a generar interés por el producto o servicio que estamos eh, dándole a conocer en ese momento. <laughs> También tenemos incorporada la parte de la creatividad. Eh, ¿Ustedes saben qué es la creatividad y qué es la innovación antes que continuamos con este punto? ¿Alguien sabe qué es la creatividad y qué es la innovación? ¿Alguien sabe qué es la creatividad? Y ¿Y la innovación? La creatividad, considero que sería eh, el poder generar, el tener ideas eh, creativas, para la redundancia, ¿verdad? O llamativas ante el público, o que sean diferentes a los demás ideas diferentes a las demás. ¿Quién más eh, nos puede compartir y qué será eh, creativo eh, o, o, o qué nos lleva a la creatividad? ¿Qué nos, qué nos la hace creatividad, ser? La creatividad, eh, digamos, es la, la exposición, eh, eh, por, como la exposición original, digamos, de la idea. Uh -huh. Esto, digamos, yo estoy vendiendo, el compañero vende eh, motocicletas, entonces uh -huh. con una fotografía de la motocicleta está exponiendo, o sea, digamos como las diferentes vistas creativas, ya sea en un flyer, con información, uh -huh. y la innovación uh -huh. considero que viene siendo como hacer una acción ya con un poco más de, de idea o implementando productos ya en físico, qué sé yo, ya con un modelo, con un casco, eh, modelando la moto. Entonces, creo yo que, que esas son las diferencias. Ok, gracias, eh, Saida. Vamos con, eh, gracias, eh, Jaime, Claudia y luego Luis David. Gracias. Con el tema de creatividad, creo de que está enfocado no solamente tal vez a una imagen como corporativa o, o digámoslo así, empresarial, sino de que puede ser muy sencilla una marca como tal, bien hecha para poder buscar la posición hacia el mercado, ¿verdad? La mm -hmm. innovación sería como poderles indicar, llevar un camioncito, un ejemplo con su producto a cierto lugar que se vea llamativo, es decir, que al cliente le llevamos nuestro producto hasta donde se encuentra, ¿verdad? Eso se llamaría innovación a la búsqueda del cliente para que en ocasiones a futuro puedan ser clientes este fieles, ¿verdad? O aliados hacia la marca, independientemente de la que sea. Ok, gracias, Jaimito. Vamos con Claudia. Luis y José. Sí, quizás para mí la creatividad es como la capacidad de, de crear algo original, de, digamos, de, a partir de elementos, este, ideas propias, este, uh, hacerles realce, ¿verdad? Y la innovación es implementar algo nuevo, algo. Este, Sí, eso, implementar algo nuevo, hacerlo ya, en, ponerlo en práctica. Ok, ponerlo nuevo, hacer algo diferente, ponerlo en práctica. Luisito, José y Margarita. Hola, buenas noches. Eh, en mi Hola. caso, pienso que la creatividad, como, como la palabra lo dice, ¿verdad? Es crear algo nuevo, algo distinto, ¿verdad? Eh, a partir de ciertos elementos. Cuando hablamos de innovación, relacionando los dos términos, puede ser como incorporar algo que le dé un plus a eso okay, que se ha creado. Por ejemplo, tecnología, que es lo más común hoy en día, ¿verdad? Incorporar eh, temas electrónicos, temas de eh, tecnologías que permiten hacer las cosas más fáciles, digitales, pasar de lo análogo a lo digital, etcétera, etcétera. ese Muy es en bien. mi caso lo que pienso. Okay, excelente. José y luego Margarita. Eh, pues yo pienso que la creatividad sería como colocarle nuestra esencia a determinada situación que nosotros queramos, eh, valga la redundancia, crear, ¿verdad? Eh, como algo ya, ya propio, pues eh, colocarle como nuestro estilo o, a, o lo que nosotros consideramos eh, que, que va a ser llamativo para para X o Y eh, situación, ¿verdad? Mientras que en la cuestión de innovación, creo que sería buscar las estrategias de también cierto objetivo para eh, colocarnos al nivel o eh, re, eh, sobresalir ante la competencia o, o ante lo que estamos eh, eh, compitiendo, valga la redundancia, ¿verdad? Ok, excelente. Ah, Margarita. Gracias. Para mí la creatividad es diferenciarnos eh, de la que está siendo la categoría a la cual pertenece mi marca, eh, porque todos, digamos, en la categoría estamos ofreciendo lo mismo, entonces es buscar esa creatividad para que llame más eh, la atención y sea cautivado pues, por el público objetivo que estamos buscando. Y la innovación es como atreverse a probar cosas nuevas porque muchas veces hay herramientas que nos permiten innovar hacer un diferenciador pero tenemos como ese miedo entonces es como atreverse para eh, lograr mejores objetivos con la marca wow wow me han dejado así sin palabras excelentes aportes ahora vamos a aterrizar eh, Jaime te va a agregar algo Sí, hasta la pupusa móvil existe. ¿Cuál es esa? Ah, sí, la he visto. Creo que la he visto en TikTok que van las chicas echando las pupusas. Eh, qué, qué bárbaras, cómo van, de verdad. De verdad. Buen, buen equilibrio, admiro. buen, buen, buen equilibrio. equilibrio. Ok, ahora lo vamos a, a agrupar eh, la parte de la creatividad y la innovación. Vamos a hablar un poquitito. ¿Por qué es importante tener eh, claro este concepto? La creatividad es eh, un paso que damos, ¿verdad?, a salir de esa zona de confort, salir de, de ese eh, esquema en el que hemos estado. La creatividad nos permite dar un pequeño salto, donde generamos ideas, donde generamos, donde rompemos el paradigma, donde hemos roto esas barreras. Pero esto está a nivel de nuestro pensamiento. Ahí están las ideas y estoy entre sí, entre no y qué bueno y qué si lo hago, qué no. Todo lo que ustedes han dicho se engloba en estas dos, se engloba en estas dos. Y la innovación, la innovación es la unión de la creatividad y el aterrizaje de esta. En pocas palabras, es que las ideas ya no solo quedan a nivel de ideas, ya las ideas pasan a ser implementadas. Aquellas barreras nos construyen un más allá, es decir, nos construyen un futuro. En pocas palabras, todo lo que ustedes han dicho, porque muchas veces vemos la creatividad desde el punto de vista, algo que llame la atención, algo ostentoso, la innovación a veces la vemos relacionada con la eh, tecnología, lo vemos con los medios. Ahora bien, ya en la práctica del de, de tema de, de, de si soy creativo o que si soy innovador, eh, hacemos mención de esto porque esto me permite poder hacer ese aterrizaje que necesito. Cuando nosotros venimos y creamos una estrategia, cuando nosotros venimos e implementamos un eh, algo diferente cuando buscamos una estrategia. Lo primero que hemos hecho es ser creativos. De por sí estamos siendo ya creativos. Nosotros estamos desarrollando ese pensamiento creativo, ese, eh, estamos así, haciendo uso del design Thinking. Pero cuando eh, ya ese pensamiento no solamente se queda a nivel de me gustaría hacer esto, sino que ya lo pongo en práctica, ahí yo ya estoy siendo innovador. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que ambas cosas van de la mano y es lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad, ser creativos. Por eso dice, la creatividad nos habla de, en general, ¿verdad? De, de que es un todo, de cómo nosotros vemos las cosas, pero acá... No solamente debemos ser creativos, también debemos de ser innovadores. Y la innovación, ojo con esto, si bien es cierto, muchos lo relacionamos con la parte tecnológica, no se limita a solo la tecnología. La innovación nos lleva a poner en práctica, a poner en, 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 en marcha nuestras ideas. Que nos podemos equivocar, todos nos equivocamos. Eso es, no tengámoslo por seguro que todos nos equivocamos, pero del hecho de que dejamos no solamente de ser creativos, sino que hoy somos creativos e innovadores, es lo que nos va a ayudar a hacer o tener una estrategia exitosa y la cual nos va a permitir alcanzar esos objetivos. Ahora bien, qué, qué bueno que todos eh, tengamos así como, como una un panorama y tu, hicimos un brainstorming bien interesante donde todos aportamos y como les digo no hay respuestas pueden dar no respuestas malas porque todas las respuestas que todos dieron todas eran válidas todas eran válidas que unas estaban por un lado que otras estaban por otra y unas pertenecían a la parte creativa otras parte a la, a la parte innovadora está genial porque eso nos permite tener así como abierto nuestro cerebro, a, a, que, ver con los ojos del cerebro, es decir, tener ese pensamiento más eh, desarrollado y más creativo. Entonces, eso nos permite poder tener una, eh, una estrategia exitosa. Luego, para, para poder hacer, ya retomando y volviendo al tema de email marketing, veíamos que debemos de tener un presupuesto, debemos de tener los objetivos y debemos también de tener cuáles van a ser los indicadores con los que vamos a estar trabajando hablamos también de la base de datos que debemos de tener eh, el hecho de no ser spam que ya hablamos también eh, también hay que tener un, un dentro de la programación o de la pauta digital que nosotros vamos a hacer la calendarización de la del envío de estos eh, correos y los análisis y las conclusiones que hacemos de eso ahora bien el hecho de eh, analizar eh, nuestros resultados, nos sirven para poder evaluar si la campaña que hemos hecho en realidad ha tenido la efectividad que nosotros esperábamos o tenemos que eh, hacer un ajuste, tenemos que innovar, tenemos que volver a ser creativos, tenemos que volver a pensar qué voy a hacer para lograr lo que nosotros estamos queriendo eh, hacer luego vemos que dentro de las eh, ya para el momento que nosotros hacemos una medición de nuestras campañas podemos ver eh, la tasa de porcentaje de los destinatarios y cuántas personas abrieron nuestros correos eh, los la tasa de clics es decir cuántos usuarios o cuántos clientes hicieron eh, clic al ver el enlace del correo que nosotros enviamos o no precisamente el enlace, sino que, bueno, casi pues siempre eh, lo hacemos a través de una landing page que es una página de destino. ¿Todos saben qué es una landing page o hay alguien que desconoce qué es una landing page? Levante la manita, que no lo veo ahorita. Levante la manita. ¿Alguien desconoce que es una landing page? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Todos conocen? Ok, Juan desconoce. Hola, Albita Hola. Eh, Vero. Sí, yo no ¿Qué? sé. Permítame, voy a quitar, voy a quitar esto. Ok, hay uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién más no sabe que es una landing page? Si no puede levantar la manita con reacción, levántemela con su manita así. Muy bien. Yo no sé tampoco. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Que no sepa qué es una landing page? Landing page. Ricardo, gracias. Habemos varios. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio para que lo, lo conozcamos de primera mano. ¿Todos tienen acceso ahorita a su correo electrónico? Sí. Muy bien. Abra su correo electrónico. Y le voy a dar una característica de un email marketing. Le puede dar una característica de email marketing. Abramos nuestro correo y busquemos algún correo que diga, por ejemplo, o que tenga de característica. Algunos dicen anuncios, por ejemplo, en. Eh, eh, quiero ver. Ah, no, perdón, 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 perdón. Quiero ver si este. Quiero ver si este es landing page permítanme quiero ver landing esta es sí algunos dicen anuncio algunos dicen anuncio algunos dicen anuncio si tiene uno que dice anuncio ábralo y le va a aparecer una nueva pantalla eh, ahorita Casi siempre, casi siempre los correos de email marketing dicen una frase llamativa en el asunto. Y muchos, muchos, en su mayoría, usan emojis en, los, eh, en, el, en el título del asunto. ¿Hemos encontrado alguno así? ¿Hemos encontrado sí. alguno así? Ok, ábralo, ábralo, ábralo. Y alguien me diga qué característica ve de ese correo. Alguien que lo abra y me diga qué característica ve de ese correo. Eh, corta la información. ¿Perdón? Eh, es, es una información corta. Ah, llama, es una información corta. Me parece la forma de tener más información o comunicarme uh -huh. directamente. Ok, gracias. Ya, ya lo vamos a abrir, ya vamos a abrir la landing page. Jaime, ¿qué otra característica vemos? Eh, el correo comparte anuncios como tarjeta Vientes para tarjetas de X Banco. Eh, uh -huh en compras en comercios afiliados, eh, con descuentos en fechas específicas, eh, de horas X a horas X, etc. Vaya, un correo de email marketing, a mí lo único que encontré, es que yo les cuento, yo borro todos los correos, raro que los abra, cuando necesito ponerlos de ejemplo, no los encuentro. Encontré uno de par 2. No le estamos haciendo promoción a la marca, solo para efectos de, eh, de aprendizaje. Cuando usted ve la información corta, casi siempre encuentra un banner. Si usted le da clic a ese banner, démosle clic al banner que encontramos, o a esa, o ese flyer, o a esa imagen bonita, atractiva que hemos encontrado, ¿qué hace ese banner? ¿Qué hace? Hagamos el ejercicio. Directamente me tira uh -huh. la landing Me tira a una. Información. Me tira a la página. A, a la, la página, página de la. A una página web. Puede ser una página de Facebook. Puede ser una aplicación. Puede ser un blog. Lo, las Landing Page son las páginas de destino que han sido creadas para esta finalidad. Algunas, algunas empresas crean. Una landing page específica para una promoción. Por ejemplo, voy a decir una, una marca de, de, de institución financiera. Por ejemplo, Banco Cufetlán. De repente le manda a usted promociones, etcétera. Y usted le da clic al banner o a la imagen que nos mandó y nos redirecciona directamente al, al sitio donde está la promoción, sin tanta vuelta. ¿Por qué cree que lo hace? Porque le interesa que usted adquiere ese producto o ese servicio. Y así las diferentes eh, empresas u organizaciones nos redireccionan a una landing page. La landing page, como les menciono, puede ser una página de Facebook específica, puede ser una página de Instagram, puede ser, por ejemplo, eh, un blog, un sitio web. Zaira. Fíjese que justo hice el ejercicio y a mí me había llegado un correo con un mensaje bien corto y así bien atractivo. Era para eh, notificarme la venta de, de un nuevo móvil. Entonces, y justo el enunciado dice precompra hoy. Y trae, cuando yo ya entro el correo, trae un, un, un cronómetro de fechas, horas, minutos y segundos. Entonces para y, para sí. atrapar y ya quedan poquitos y ya quedan poquitos, solo entonces, el suyo queda ya. Sarah. Correcto, entonces me está incentivando a mí a que hoy compre un, un móvil con una capacidad mayor que, que, la, la, que la, la, la la usual, ¿verdad? De los de los aparatos, pero eso es solo hoy para que lo compre. Entonces, cuando <laughs> sí. ya ingresé a la landing al sitio web ya me aparecía no solo el celular, me aparecían <laughs> smartwatch, me aparecían eh, audífonos, me aparecían. Entonces, como para atraparse. Y usted así, va. Y usted así va. Yo, yo solo a ver el anuncio venir. ¿Lo, ¿Lo compró o no lo compró, Zaire? Cuéntanos. Yo haciendo la tarea estoy ahorita. No. <laughs> así yo pasando iba, diga. Ok, la landing page, eso es lo que hacen, son esas páginas. La tarjeta le pone ya, <laughs> Así va, ya, so bueno, más si usted guardó su, su tarjeta le dice solo los últimos tres dígitos de la verificación y ya estuvo, te lo vamos a dar por. Bueno, ya <laughs> nos facilita no, todo, ya no, ¿verdad? Ya no quiero hacer esas pruebas, ya no quiero hacer <laughs> Así, esas pruebas. Ya no, váyase, ya no la vamos a poner aquí a ese ejercicio. <laughs> O sea que usted está a punto de caer en la garra del 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 móvil muy tengo, muy tengo tentador. La no lo que pasa es que ¿Qué? sí tengo la necesidad de comprar un aparato ahorita entonces como me escucha ese comentario entonces quizás ya ahí me están borbanteando. Vaya, señorita y caballero, ya ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, la landing page, eso es lo que hacen. Al final eh, nos dan esa información, nos dan las herramientas que nosotros estamos buscando. Y, y si así como nosotros que somos personas como más este, uh, enfocadas a no caer en este uh -huh. tipo de, de publicidad, somos susceptibles así como estamos viendo que la compañera ya casi cae ahora le hago la pregunta y el usuario que no conoce estas estrategias será susceptible a, a, a las ofertas que le estamos enviando a las promociones que le, que le estamos poniendo a disposición pregunto será o no será el, el comprador compulsivo <laughs> Ok, compra por emoción. Eso es compra por emoción. Antes decía que era comprado compulsivo, no es compra por emoción. Porque nos toca esa parte emotiva. Entonces, regresando a la parte de las métricas, cuando nosotros nos damos cuenta que, que esa landing page, pinno y me persuadió, me hizo que al final. Eh, dijera, bueno, ya no voy a hacer el ejercicio porque casi caigo. Eh, <laughs> todo esto viene a convertirse en que los destinatarios hayan ingresado, que ese destinatario que ingresó se convierta en esa tasa de conversión o ese funnel de venta, ¿verdad? Y que esa venta se venga a concretar. Y uh, también dentro de la, las eh, métricas de eh, email marketing, también podemos ver las tasas de rebote, ¿verdad? Aquellos eh, correos que no se pudieron entregar y que se nos fueron devueltos, ¿verdad? Entonces podemos ver todo, todo eso. Y también vemos... Cuántos de esos usuarios han cancelado las suscripciones. Ustedes saben que pues nadie quiere que nos cancelen la suscripción, eh, porque quiera decir sí o no, eh, se vuelve un poco difícil recuperar eh, este usuario, porque qué pasa o qué creen que sean las causales para que un usuario venga y le dé de, de suscribirse o cancelar la suscripción. ¿Por qué creen que será eh, que, que nos aparece eso? ¿Por qué creen que alguien puede tomar esa decisión? Porque no hay interés de lo que le están ofreciendo. Porque no hay un interés. ¿Por qué otra razón puede que alguien le dé cancelar la suscripción? Puede ah. ser también porque le ofrecieron este, un producto mejor, así como por decirlo, este, en, en, eh, un beneficio más, este, la competencia o algo así. Ok, al quien más me ofreció. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué otra razón sí, puede...? Pero a ser veces... porque... Ah, perdón. No, 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 no. Sí, sí, Belén. Belén y después no, no, Jennifer. De veces, Sí. Ok, eh, considero que puede hacer también porque ha habido alguna falla o este como una mala presentación, del producto. Falla, la mala presentación. de producto como mala presentación por ejemplo ok, okay. luego gracias pelencita luego vamos con Jennifer y después con Claudia también a veces cuando saturan de correos, las empresas saturan de correos a las personas, eh, o hay mala segmentación y le envían cosas que no tienen nada que ver con lo gustos de quien, de quien está, del, del cliente. Ok, mala segmentación y eh, demasiados correos, ok. Ajá. Claudita, Claudita, gracias Jenny. Gracias también por se puede verse este, por alguna inconformidad y verse como publicidad engañosa. Publicidad engañosa, muy bien. Esas son algunas causas. Um, las principales que podemos encontrar porque alguien le de cancelar la suscripción es porque estamos saturando de correos electrónicos. Estamos enviando demasiada información. Eh, todas las que ustedes han mencionado también son principales causales para que alguien le dé cancelar la suscripción, por la cual ya no quiera ver esa información, eh, ya decía la compañera, por una muy mala segmentación, porque hemos enviado eh, publicidad engañosa, porque hemos hecho eh, de alguna manera eh, generado incomodidad, no le hemos dado al producto que esperaba hay muchísimas razones, pero eh, la razón, por ejemplo, que decía eh, es que la competencia le ofreció un mejor producto, pues esa podría podríamos pensar que es una causa, más sin embargo, <coughs> eh, hay causas como como decimos un poco más graves por las cuales un usuario deje de GD, eh, que ya no quiera ver nuestra publicidad. Y una de las causas podría ser que le hemos brindado información errónea, que le hemos ofrecido un X producto o servicio y no se lo hemos cumplido, que le hemos generado expectativas de algo y no cumplió con sus expectativas. Sabemos que como usuarios, como clientes, queremos que las marcas nos cumplan lo que nos están prometiendo y no solo a nivel eh, de... de Digital, sino que también a nivel eh, face to face o, o business to consumers o negocios y clientes. Entonces, el hecho de eh, tener este, eh, esta información nos va a permitir saber, en el caso si yo estoy eh, recibiendo demasiadas cancelaciones de suscripción, pongámosle atención. Eh, esto nos, va, nos permite medir. El por qué hay tanta cancelación, veamos en qué estamos fallando. De pronto enviamos y enviamos y enviamos este correos, pero no le damos seguimiento. Entonces viene el, el, el usuario dice: Bueno, ¿y para qué me cae tanto correo si nunca me responden? ¿verdad? Entonces, esa es una eh, desmotivación que puede venir a generar eh, incomodidad o me vienen a contestar como a los tres meses, o a veces ni me contestan, ¿verdad? Y eso no solo sucede a nivel de eh, eh, email marketing, sino que también sucede a nivel de redes sociales. Yo siempre les cuento una experiencia que tuve hace, hace un par de meses, justo el año pasado, estábamos haciendo un evento, eh, un team building, y eh, yo estaba cotizando un hotel, eh, pedí la cotización, Vía correo electrónico, sigo esperando la respuesta, por cierto. La, eh, pedí la información vía WhatsApp, sigo esperando la respuesta. Uh, pero si me contestaron, les cuento, me contestaron. Uh, eso fue allá por septiembre del año pasado. Eh, al final terminé buscándolos en las redes sociales, encontré las redes sociales y me contestaron el 23 de diciembre que se si, <laughs> iba a hacer el evento. El evento era, era para la primera semana de octubre. <laughs> Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque algo tan sencillo, es decir, como es posible que en el Facebook no le hayan contestado y le contestó tres meses después, como les digo, sigo esperando respuestas. Eh, tengamos cuidado también si vamos a hacer una estrategia de marketing, demos respuesta al usuario, no lo dejemos en espera, porque el hecho que el cliente vino y abrió ya el correo, le dio clic, eh, y pregunta, wow, ahí tenemos que ganar el 50% de, de la venta, ¿verdad? Ya lo demás queda en, en nosotros concretarlo, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser muy efectiva la estrategia siempre y cuando nosotros hagamos el seguimiento adecuado, nos permita poder eh, tener claridad que el cliente sí quiere información. También dentro de los usos que se le da a esta herramienta, podemos eh, conocer un poco más al usuario, podemos ver el funcionamiento de la web, eh, el desarrollo de acciones complementarias que estamos haciendo, identificar incluso los comportamientos de la competencia. ¿Por qué identificar los comportamientos de la competencia? Pues vemos que otras cosas también está haciendo la competencia para poder eh, ponerse quizás a la par de nuestras estrategias que estamos implementando o de alguna manera pues ir eh, recopilando información para futuras estrategias que nosotros vengamos a hacer. Entonces, el hecho de poder hacer esta dinámica, el hecho de poder hacer esta recopilación de información eh, con las estrategias y las métricas de email marketing nos permiten poder ir más allá. También tenemos eh, dentro de las eh, métricas eh, otras métricas que podemos incorporar, por ejemplo la analítica de la web. Podemos eh, ver, por ejemplo, también si estamos haciendo un análisis de nuestro de nuestro sitio web. Esto ya es a nivel eh, de tener una de un sitio web y que manejemos este sitio web. Pero para cultura general de la mayoría. Eh, también en este se puede identificar el tráfico del análisis que se está haciendo en el sitio, la interacción de los usuarios, la procedencia, los tiempos de navegación, los hábitats de navegación, eh, los mapas de calor que se pueden identificar a través de los clics que hacen los usuarios durante la navegación, eh, los eh, diferentes... Eh, versiones de la web que escoge el usuario en el caso de tenerlas o también podemos también conocer las encuestas o conocer información del usuario y entre otros. Ahora bien, ya nosotros habiendo conocido cómo funciona cada una de ellas, sí me gustaría que alguno de ustedes me comparta su experiencia a, a nivel de y la, si podemos, de email marketing, eh, me, atrever, me atrevería a decir que, que vamos a tener que, que decirle a Samuelito que nos a, nos aporte sus eh, conocimientos, ¿verdad? O su, más bien su experiencia eh, en relación a las métricas o a la medición que eh, ha tenido la oportunidad, si, si, se ha, si se ha dado eso, Samuel. Si no se ha dado, no se preocupe, solo diga mire, no he tenido oportunidad de eso eh, no, si no, hemos sí, tenido no, la no. oportunidad pues nos comparta sí efectivamente sí, como les comentaba hemos hecho diferentes iniciativas eh, ayer les comenté la que se hacía con aeromol y la que se hacía con los bancos pero también tenemos campañas eh, a través de la red equipago son muchísimo más pequeñas porque esas son a la base que nosotros hemos ido recolectando y lo que hacemos, lo que se hizo en su este momento es que se contrató a una empresa colombiana, se llama Aldemau, y ellos eran los que nos llevaban el tracking de todas las métricas. Y entonces ya nos daban la tasa de conversión, ya nos daban el, el ¿cómo se llama? La tasa de rebote, cuántos clics habían dado, y de ahí la transformábamos en las ventas, y si teníamos ese excedente, como les decía en, en, en pláticas pasadas, si teníamos ese excedente, del, de, de, de ventas eh, registradas. y Entonces así podíamos medir si había, si había valido la pena el esfuerzo o si no había valido la pena el esfuerzo. Los costos, eh, ellos te venden paquetes de 0 a 100 mil, de 100 mil a 30 mil, eh, te van costando tres centavos aproximadamente cada correo. Y dependiendo de, la, de los alcances que se tengan y de la penetración que se logre. Eh, te puede subir, te puede bajar el precio. Ya, ya es el, el, el momento de negociar para una segunda ronda. Qué okay, interesante. Bueno, ya, ya el compañero nos compartió desde su experiencia, ¿verdad? El, el, la efectividad que esta tiene. Y esperemos que con esto ustedes también puedan tomar decisiones puedan definir qué tipo de eh, estrategia vamos a utilizar, qué tipo de herramienta vamos a implementar. Y con esto estaríamos prácticamente cerrando el módulo 1. ¿Ya les dijeron cuándo va a iniciar el módulo 2? No. Bueno, vamos a esperar ahí que no tenga indicaciones, pero de igual manera le va a quedar de actividad para la próxima semana. Eh, que definamos ya, bueno, ya teníamos los objetivos. Eh, planteados para eh, la próxima semana esperaríamos que nos confirme el hecho de eh, trabajar ya nuestra propuesta de valor va a quedar de actividad identificar una propuesta de valor qué es una propuesta de valor qué es lo que me hace diferente de los demás qué me hace diferente de los demás por qué el cliente o el usuario debería de comprarnos nuestros productos o servicios Bien, así rapidito dos o tres participaciones del aprendizaje del módulo 1 en general, así en general de todo el aprendizaje que hemos eh, logrado trabajar durante estos ocho jornadas. A ver, lo hacemos eh, democráticamente o le pedimos a nuestra ruleta que nos ayude. A ver, decidan. <laughs> Ruleta, A ver, ruleta. ruleta, vaya pues, vámonos con la ruleta, ya vi que les gustó, vámonos, yo ya la la había ruleta. levantado la mano, ¿Ah? ah, perdón Albita vaya Albita ah pues ni modo Albita Dije, ni modo se, Jaime, que... perdón, sí, este, mire, yo no sabía nada de lo que era marketing, o sea, sí lo manejan en la empresa donde yo trabajo, pero ese no es mi área, es otra, pero, este, y a veces escucho a mis compañeros y le escucho a usted que dice palabras que yo no sabía que existían, o sea, no pasaba de ver Facebook y Instagram y el TikTok. Pero, este, hoy con todo lo que escucho, o sea, lo que usted dice y lo que mis compañeros, porque la mayoría tienen como más experiencia a la que yo tengo, entonces me han dejado así como que sorprendida y con ganas de seguir como aprendiendo más y, y o sea, una curiosidad de investigar porque hay cosas que hay palabras que no las conozco y yo las busco. Entonces, y ahí es donde digo, wow, y eso era lo que yo no sabía, o sea, es algo, para mí es como que estoy conociendo, como que descubrí el, el mundo, pues, pero para mis compañeros yo los veo que, o sea, se defienden bastante porque conocen bastante. Pero a mí sí, yo estoy encantada y pues yo siento que yo he aprendido bastante Excelente. y que pues creo que falta mucho más, ¿verdad? Sí, como les decía, este mundo es infinito y sobre todo, aparte de ser infinito, es tan volátil porque hay que estar en constante innovación, pero es una innovación... Que si hacemos recuento de las tendencias, por ejemplo, de la semana pasada, nada que ver con las que tenemos en la actualidad. Muy bien, gracias, Albita. Samuel, lo veo y. Rapidito, solo con el tema, con el último tema que usted acaba de hablar, de las tendencias y de la volatilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso porque nos podemos subir a una tendencia sí. en que que la vemos guau wow, y que digo, todo el mundo lo está haciendo, ¿tenemos que hacerlo? No, la respuesta para mí es no. Por ejemplo, la de los dinosaurios. La gente se subió en esa tendencia de los dinosaurios, pero no entendían de qué se trataba esa tendencia. Y entonces todo el mundo empezó a poner a sus empresas, a sus negocios, a sus business, a sus emprendimientos, y les empezaba a poner los dinosaurios con el, con el trajecito de su negocio. Yo le digo, eh, discutiendo con, con, con el creativo, y le decía, no lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque esa tendencia nació de un grupo de jóvenes que empezaron a ver todas las profesiones que iban a desaparecer porque las nuevas generaciones no quieren estudiar. Ese era, la verdadera, ese era el, el verdadero significado de esa tendencia de los dinosaurios. Entonces, por más cool que se mirara eh, 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 ese trending, lo que estabas diciendo es que tarde o temprano tu empresa va o iba a desaparecer. Entonces, tenemos que tener la, la cuál sería la, la palabra la, la visión, visión y el temple decir no, en esa no me voy a subir. Por ejemplo, la otra. Eh, en julio se celebra el, el mes del orgullo gay. Junio, junio. Junio. Hombre, ellos Dios Todopoderoso, quien quiere ser gay, que le dé, o sea, cada quien hace de su vida un florero. Pero nuestro mercado, el salvadoreño, no está acostumbrado a eso. No, es más, los rechazos y las marcas que se subieron fueron rechazadas y fueron tratadas mal en redes, increíblemente, aún en Estados Unidos. Ojo, ojo con eso. Les recomiendo que vayan a ver el caso de Botlight, que contrató a un transgénero para hacer la publicidad y las ventas se le vinieron Abajo o estaban vendiendo a dos dólares el cartón de seis cervezas, para que ponga, para ponerles un ejemplo. Pero entonces nosotros tenemos que decir: No, aquí no me voy a meter, porque en lugar de ser una tendencia positiva, lo que voy a hacer es arruinar mi marca. Entonces, o tenemos que estar pendientes de la volatilidad y de los cambios, sí, pero también tenemos que tener la fortaleza de decir: No, en esa no me subo, porque a mí no me conviene. Eso lo que nos dice Samuel, eh, de verdad. Qué bueno eh, que hayan personas que compartan mi pensamiento personal, ¿verdad? Así, mi criterio muy, muy personal, porque muchos cometemos el error de, de subirnos precisamente a tendencias, a rendings, a diferentes eh, cosas que se van dando en las redes. Y que muchas veces son negativas para las marcas, son contraproducentes y la verdad que pierde la seriedad, pierde el posicionamiento, pierde ese nivel que tienen nuestras empresas. Por eso, una cosa es ser creador de contenidos y el que quiera que lo haga, el que quiera que lo, que lo puede hacer. Una cosa es el creador de contenido y otra cosa es. Muy, un mercadólogo, una otra cosa es un analista eh, mercadológico, otra cosa es un estratega de, de, de marketing o de mercadeo, que son cosas muy diferentes. Y Samuel decía una palabra que, aunque parezca dura y ojalá esto no me vaya a hacer a, a contraproducente a mí también, eh, el hecho de que cada uno debe de tener criterio, cada empresa debe de ser capaz de decir sí o no. Créanme que hay por ahí el, el uso del, por ejemplo, no vamos a decir así, el marketing de influencer, el marketing de influencer es una muy buena estrategia siempre y cuando usted sepa desde el hecho de saber el concepto que es un influencer aquí perdone mi expresión pero a cualquier cosa le llamamos influencer y recuerdo que que hace poco por, por una veces por estar a la, a, al pendiente de las de lo que está sucediendo día a día hubo una premiación de los award no sé qué y hubo un grupo de Perdone mi expresión de cipotillos personas que lastimosamente no tienen ningún conocimiento y para los profesionales los que eh, nos estamos en constante actualización e innovación, conociendo, poniéndonos a la vanguardia de lo que en realidad son las estrategias y el mercado. Vienen y dicen, ay, ¿cómo es posible que hayan premiado a tal empresa? Digo yo, wow, solo ahí se ve la ignorancia de ni siquiera saber que, qué son ellos, ellos son creadores de contenido. No son influencers, ni siquiera tienen el concepto que es una persona influencer o que es una marca influencer. Entonces, imagínense algo tan sencillo, lo cuestionaron y digo yo, wow, ya perdí tres minutos, de, tres valiosos minutos de mi vida. <laughs> Así, perdí tres valiosos minutos que no lo puedo recuperar y me lamento muchísimo, pero a veces hay que, hay que perder para ganar, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el mensaje con todo esto? Que, tenemos, que nosotros tenemos que tener criterio para poder generar una estrategia, criterio para saber qué tipo de eh, herramienta voy a utilizar, qué tipo de eh, publicaciones voy a hacer. No porque esté de moda quiere decir que yo tenga que hacerlo. Hay cosas que probablemente podamos hacerlo, probablemente, siempre y cuando hagamos ese análisis y veamos los pros y los contras que esto va a tener, y lo que nos decía Samuel con respecto a lo de los dinosaurios, que con mi hermana tenemos como cinco o seis años, que por ejemplo a los gatitos les decimos michisaurios, <laughs> y les decimos michisaurios porque ya están viejitos, entonces eh, imagínense que algo tan sencillo de, 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 de venir a tomar una tendencia, que ni siquiera sabían que, que, que se referían a, a que, que un dinosaurio se refiere a algo que ya está obsoleto, que ya, ya, ya está a punto de desaparecer. Y subirse a una tendencia de eso, o sea, hay que, hay que saber analizar y lastimosamente uh, a veces hay personas que están en las áreas de mercadeo, que están en las, eh, a cargo de las redes. Que de lo que menos saben es, es de estrategia ¿sabes? De cualquier otra cosa menos de, de estrategias. Pero por eso es importante que eh, recibamos formaciones que, como les digo yo, 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 no, yo no lo sé todo, pero sí sabemos lo, lo necesario para, para poderse los compartir, porque igual, o sea, todos estamos en constante aprendizaje, todos aprendemos de todos. Yo aprendo muchísimo de todos ustedes y sé que ustedes también aprenden. Y bueno, lo importante es que ahora ustedes tengan un pensamiento crí cr crítico y creativo para poder eh, tomar decisiones o poder contribuir a esa toma de decisiones que sean efectivas claras y sobre todo favorables para nuestra organización porque sabemos que todos dependemos de la organización en la que trabajamos y del éxito o del fracaso de la organización o de nuestra empresa, así vamos a hacer nuestros eh, beneficios o nuestras desventajas a las que nos vamos a ver expuestos. Pero como nadie quiere verse expuesto a desventajas, nos esforzamos por eh, lograr que los objetivos de nuestra organización se cumplan y sobre todo, pues, salir adelante con ellos Bueno, señoritas y caballeros, con esto cerramos el módulo 1. Y espero eh, que estemos ahí al pendiente de las indicaciones que nos van a dar y pasen un feliz fin de semana, descansan, terminan las actividades, hacen los laboratorios porque mañana hay que presentar las eh, evaluaciones. Así que sí pedirles quienes hayan tenido problemas, por favorcito, eh, de, de que todavía no han ingresado a la plataforma o algo. Por favor, póngalo en el grupo y pida ahí que nos apoyen. De igual manera, yo voy a pasar el reporte de las personas que todavía no han ingresado o que han tenido problemas para que le den seguimiento mañana temprano. Así que pasen feliz noche. Ah, pero, perdón, pero, Samuelito, pero, dígame. Eh, eh, ¿Cuándo acaba esto? Fíjese que por eso les preguntaba, porque a mí todavía no me han pasado el dato del módulo 2 porque son dos módulos los que se llevan, el 1 y el 2. Son uh -huh. 16 jornadas. Entonces, a mí todavía no me han pasado el dato, por eso no les digo, miren, nos vemos el lunes. Según San Lucas, terminamos el 8 de septiembre. El 8 de septiembre. Viernes. Es lo que decía el correo. Sino, si no ah, me vaya. equivoco y si me equivoco, solo me corre. Hago, Solo hago cuentas entonces. Solo hago cuentas entonces. Hoy estamos en 17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En todo caso, vamos a consultar, porque en todo caso tendríamos que terminar el 31 de agosto. Según tendríamos que terminar. Pero vamos a consultar. No, no, no quiero darles eh, información que todavía no manejo yo. Eh, como les digo, ¿verdad? No, no tengo todavía la programación del módulo 2, pero de igual manera en el grupo pueden consultar si van a continuar para el día lunes y ahí que noten las indicaciones correspondientes. Pero hoy por hoy sí, se lo, eso sí se lo debo. No les puedo dar información porque yo no tengo esa información todavía. Así que. Igual consultemos, eh, pasemos una feliz noche, descansemos y ojalá nos veamos pronto. Así que feliz, feliz noche, noche, Soñan Bonita. Gracias, Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias